momento de los espectáculos, los integrantes de la banda MS fueron un rotundo éxito en la ciudad de Monterrey. Nuestro reportero de espectáculos, Eliud Arce, nos acompañó a la Sultana del Norte. Con gran éxito, la banda sinaloense MS de Sergio Lizárraga abarrotó en dos ocasiones la Arena Monterrey. Esta es la noche de banda, banda. Amigos de Al Extremo, estoy, bueno, de manteles largos porque aquí una banda, que qué les cuento yo, la gran banda MS, quien está aquí en la Arena Monterrey a punto de presentarse con un nuevo show, ¿no? Muchas gracias, pues estamos de manteles largos nosotros por estar acá en Monterrey de nueva cuenta un año más, agradeciendo a toda la gente que hoy nuevamente se dio cita. Esperamos que todo lo que hayan hecho para estar acá valga la pena hoy. ¿Cómo es posible olvidar? Además, Osvaldo habló sobre los reconocimientos que recibieron por parte de los Billboard Latinos y en los cuales dio un emotivo discurso. Mira, platicamos eso ayer porque yo me sentí muy nervioso a la hora de hablar ahí arriba, porque realmente no planeé nada, no estudié nada, y ya me regañaron, ¿no? Es que planéalo bien. Nosotros que tenemos la oportunidad de estar en medios de comunicación, en tener un micrófono, alzar la voz con fuerza y que resuene la voz de protesta y de exigir que el pueblo sea bien gobernado. ¿Y cuándo empieza la campaña para gobernador? Yo espero que cuando ya me corran aquí, van a MS, en ese caso. Al estar en tan importante evento, se toparon con varios artistas de talla mundial. Sin embargo... Sí, pues estaba, por ejemplo, Jennifer López, estaba, por ejemplo, Marc Anthony, que querían platicar con nosotros, pero no hubo chance. Andábamos en friega. Arjona, un compañero platicó con Arjona. Arjona, él, el Beto. Le dijo, ¿qué onda, Arjona? ¿Una foto? Y el amigo nomás lo volteó a ver y se fue. No, es que el ajetreo de así es. El corle para acá, vente para allá. Así es el ajetreo, entonces... Es sangrón, el amigo. Además, la banda MS agradece a sus seguidores ahora que lanzarán un nuevo disco titulado La Mejor Versión de Mí. Siempre nos dan mucho cariño, siempre están al pendiente de las redes sociales, en todo lo que estamos haciendo, siempre están con nosotros. Un abrazo para todos los fans. Desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, yo soy Eliud Arce y estás en Al Extremo. Estamos seguros que la banda MS seguirá cosechando éxitos y cada vez mayores. Muchísimas felicidades y muchísimas gracias a ti, Eliud Arce.